parte de los números racionales y por qué. Recordemos que los racionales son los que se pueden expresar como fracciones. ¿Listo? De ahí partamos. ¿Listo? Vamos a estar muy pendientes aquí. Abro el chat y continuamos con el video. El número entero 5 y el número entero menos 10. Esos también son números racionales, ¿por qué? Algunos dirán, no, no son racionales porque no se pueden escribir en forma de fracción. Sí son racionales, ¿por qué? Porque el 7 se puede escribir como 7 dividido en 1, o el 5 se puede escribir como 5 dividido en 1, o el 10 se puede escribir como 10 dividido en 1. Entonces, como les decía al comienzo, los números naturales, que acuérdense que los naturales son los que sirven para contar, digámoslo así, es la forma más rápida de decirlo, los números naturales también son números racionales, porque como lo vemos aquí, el 5 se puede escribir como 5 sobre 1. Los números enteros también son números racionales, ¿por qué? Porque como lo vemos aquí, el menos 7 se puede escribir como 7, menos 7 sobre 1, o 5 sobre 1, o menos 10 sobre 1. Y los racionales son los que se pueden escribir en forma de fracciones. Ese sería el resumen hasta el momento. Ahora quiero aclararles algo que me va a servir para el video. Y es que los números racionales pueden ser o positivos o negativos. Bueno, miren que en este caso la pregunta que les hacía hace un momento era que si los enteros pues, eran números racionales. Cuando ustedes tienen una operación, ¿listo? Y tenemos una fracción más un número entero, ¿qué es lo que hacemos? Lo completamos ese número entero o lo convertimos en una fracción. ¿Cómo? Colocando un 1 en el denominador, ¿cierto? Pilas porque vamos a empezar a hablar de las operaciones con fracciones, en este caso que son los números racionales, ¿listo? Que eso era pues la respuesta a la pregunta que les había formulado. Seguimos. Pero pilas porque a veces podemos encontrar ejercicios como los siguientes. Entonces, voy a escribir aquí por ahora racionales positivos. Por ejemplo, el número racional 3 quintos. Pero este número también podríamos verlo escrito de otra forma que también es positivo, como el número menos 3 sobre menos 5. Ese también es un número racional y también es positivo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, que la forma rápida de decirla es que este negativo se cancela con el otro negativo. Acordemos que cuando tenemos fracciones y algo igual arriba y abajo, lo podemos cancelar. Entonces, siempre que un número racional tenga dos negativos, los podríamos cancelar y obviamente ese número queda convertido en el número 3 quintos. Entonces, uno. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Todos lo tomamos a veces de forma distinta. Cuando encontramos dos negativos, sea en el numerador o el denominador, puede ser que lo tomemos como que se cancelen o recordemos que la ley de los signos se aplica en multiplicación y división. Entonces, en este caso, pues menos por menos, esto va a quedar una fracción o un número racional positivo. ¿Listo? Porque aquí, pues en el video nos mencionan que se cancelan. A veces dicen, bueno, profe, pero ¿por qué se cancela? ¿Sí? Por esa, o sea, por ese lado no entiendo muy bien. No es que se cancele, sino que acá tomamos en cuenta que menos por menos obtenemos como resultado más. ¿Listo? Porque recordemos que el numerador o cuando tenemos una fracción podemos realizar una operación del cociente. ¿Qué es un cociente? Una división. 3 dividido en 5 y por eso se operan los signos. Menos por menos nos da más y miren que aquí queda positivo. Recuerden que el positivo no se coloca. ¿Listo? En este caso miren que no aparece, pero cuando no aparece signo sabemos que es positivo. ¿Listo? Esa es una aclaración para tener en cuenta. Continuamos. Número racional es positivo o negativo. En este caso, este que aparenta ser negativo es positivo. ¿Por qué? Porque tiene dos negativos. Voy a poner varios ejemplos, aunque de pronto puede que no lo veamos mucho, pero sí hay ejercicios así. Por ejemplo, el número menos 3 sobre menos 5. Este también tiene dos números, dos signos negativos, 1 y 2, y también podríamos decir que se cancela. Entonces, estos son ejemplos del número racional 3 quintos escrito de otra forma con dos negativos y escrito de otra forma también con dos negativos. Entonces, estos son números racionales positivos. Y también hay números racionales negativos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo voy a colocar el mismo 3 quintos? Pero ya lo voy a colocar así. Menos 3 quintos. ¿Este por qué es negativo? Porque solamente tiene un
negativo, o también lo puedo escribir con el negativo abajo, 3/5, pero con el negativo abajo son exactamente lo mismo, o menos 3/5 con el negativo, ni con el 3 ni con el 5, pero atrás de la fracción y... Bueno, muchachos, miren que aquí, tomando en cuenta entonces la ley de los signos, antes de continuar, y pues que debemos tenerlo presente, la ley de los signos, ¿cuál es? A ver, ¿quién recuerda la ley de los signos? ¿Quién toma la palabra y la ley de los signos? Bien, por acá, ¿quién toma la ley de los signos? ¿Quién recuerda? Vamos con Juan Sebastián. Juan Sebastián, lo escucho. No me acuerdo muy bien, pero creo que era si era más con más era positivo, pero si era más con menos era negativo. Listo, sí. Entonces, ahí nos hacen falta algunos. Vamos a ver quién de pronto nos puede ayudar a completar esto. Miguel, cuénteme, ¿cuál es la ley de los signos? La ley de los símbolos es que cuando son dos iguales es más y cuando son dos diferentes es menos. O sea, listo, más perfecto. Muy bien, vamos a ver, a escuchar a Johan y continuamos. Y hacemos el comentario, pues, de cuál es la ley. Lo escuchamos, Johan. Creo que es casi igual lo que dijo Miguel, de que menos por menos es más y más por menos es menos, o más, creo que es. Listo. Perfecto, listo. Alison, cuéntenme, para no pasarla por alto. Pues igual, profe, pero a veces manda el número mayor. Bueno, tengamos en cuenta y para... por usted ya de tener en cuenta esto en todo, ¿no? No solo en los números racionales, sino en todos los números. Si la ley de los signos se aplica como tal en la multiplicación y en la división, ¿listo? Eso es algo que tener en cuenta. Aparte de esto, pues a veces nosotros por recordar cada, si es más por más, cuánto da, menos por menos por más, no. Saquemos una conclusión y lo mismo que nos decía Miguel. Cuando multiplicamos o dividimos, ¿sí? Signos iguales, ¿listo? Nos da positivo. Cuando hacemos la operación con signos distintos, nos da negativo. Esa es la ley de los signos, ¿listo? Entonces continuamos para tener en cuenta. Y estos tres números son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son negativos. Entonces, una recomendación para los demás videos, para cuando vayamos a hacer operaciones, es que generalmente cuando el negativo está abajo o atrás, generalmente simplemente lo que hacemos es borrarlo y escribirlo arriba, porque esta sería la mejor presentación de un racional negativo. Y si llegamos a encontrar, por ejemplo, voy a exagerar, digámoslo así, si llegamos a encontrar un número como menos 3 sobre menos 5, exagerando como les digo, pero podríamos llegar a encontrar un ejemplo así, este número también es negativo, ¿por qué? Porque, pues, digámoslo así, que eliminamos estos dos negativos y queda negativo. O sea, podríamos hacerlo de aquí, pero solamente podemos eliminar estos dos negativos. Y como queda con un solo negativo, es negativo. O también podríamos decir que multiplicamos todos esos signos. O sea, menos por menos, que es más, y por menos, que es menos. O sea, todos estos signos al final me dieron negativo. No coloqué por aquí ningún positivo porque, pues, sería lo mismo si aquí tiene un positivo. Por el hecho de tener un negativo, pues más por menos es menos. O si tuviera aquí un positivo, menos por más es menos. O si tuviera el positivo atrás, más, que esto sí lo vamos a ver en ejercicios, más por menos es menos. Entonces, con el positivo no habría mucho problema. De lo que nos fijamos para saber si es positivo o negativo es de los signos negativos que tenga el número. Bueno, amigos, espero que les haya... Listo, perfecto, muchachos. Esto es un video que vamos a encontrar también en el espacio de la plataforma, si lo quieren volver a verificar. ¿Cuál es la idea? Dar una introducción y tomar en este caso en cuenta los números racionales, ¿listo? Y empezar a hacer operaciones con ellos. ¿Para qué? Para después ubicarlos o poder encontrar la posición que tienen en la recta numérica. Bien, listo, los números racionales, hasta ahí dudas o preguntas que hayan surgido. Recuerden que esto es una introducción o un recorderis de lo que ya debemos saber. Preguntas, todos tomaron sus respectivos apuntes, hicieron su cuadrito, bien, con lo más importante. A continuación, entonces, vamos a empezar a hacer operaciones, pues, con estos números.
Pero ojo, vamos entonces a convertirlos en números decimales. ¿Listo? Vamos a hacer una operación, vamos a ver si recordamos, vamos a hacer aclaraciones de cómo es que se debe trabajar en las cuatro operaciones básicas con números, en este caso, racionales. Entonces, vamos a tomar apunte ahí. Por favor, todos muy pendientes. Aunque voy a dejar de compartir un momento para ver si los puedo escribir acá, que ustedes los puedan ver y no se me vayan a quedar atrasados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algunas operaciones. Regálenme un segundo acá mientras yo abro un documento para poder entonces trabajar. Bien, vuelvo a compartir entonces para, ahí podemos colocar ejercicios, ¿listo? Que yo sé que esos ya, pues, ahí voy ayudándoles, pero ya como sabemos, pues de una vez ejercicios para no dar ejemplos. Entonces, los primeros, en este caso, acá vamos a trabajar en esto. Bien, entonces, en este caso vamos a colocar, ¿listo? Espérenme un segundo, creo que lo alcanzan a ver. Vamos a de pronto darle más tamaño acá. Vamos a darle por ahí un 18, 18 no, 20, para que puedan y no lo vean claro. Que pueda yo minimizar aquí. Listo, vamos entonces a trabajar con, vamos a hacer la operación. 2 tercios, listo, 2 tercios. Acá vamos a colocar un más. Bien, más, voy por acá entonces a copiar esto, mientras ustedes van escribiendo ahí, ¿listo? Y vamos a colocar acá 4 tercios, ¿listo? Como para recordar entonces esa operación. Este es el primer ejercicio, colocamos acá igual y listo, ¿cuánto nos da entonces? Operando estos dos. Profe, si no estoy mal, ¿lo puedo decir, sí? Sí, claro. Sí, perfecto. Mientras los demás van trabajando. Si no estoy mal, 6 tercios, porque como abajo los 3 están así seguidos, entonces se vuelve a poner en el resultado la parte de abajo. Bien, listo. Vamos entonces como empezando a utilizar... Sí, los términos, porque es que a veces nos confundimos. Listo, número de arriba, sé que nosotros lo llamamos así. Por ejemplo, entonces, no sé, yo podría preguntarle acá a alguien que vea aquí rápido. Nicole. Nicole, ¿cómo entonces o normalmente? Es que no me acuerdo porque, bueno, o sea, sí, medio me acuerdo, pero pues no pude estudiar el video que tú colocaste porque entraste poquito y no decías, visto el chat porque tenía problemas de internet. Y pues ya como que pude resolver eso, pero pues, que yo sepa, eso, si no estoy mal, si no estoy perdida, sería una fracción. Porque los papitos y las mamitas... ¿Homogéneo, heterogéneo o no? Si está hablando ya de los factores. O sea, de medio me acuerdo. Y pues cuando el resultado de abajo es el mismo número, se coloca igual. Lo que dijo Sofi. Entonces ahí, como se ha repetido el 3, pues se colocaría el 3. Pero no me acuerdo si se multiplica o se suma el 4 por el 3. Listo. Bueno, Nicole, en este caso, sí, Nicole tiene presente algunas cositas importantes. Habla entonces de fracciones homogéneas o heterogéneas. Yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Qué es homogéneo? Que no sea divisible, o sea, que no sea divisible sobre otro. Listo, porque debemos tener en cuenta, antes de hablar en matemáticas, mire que utilizamos términos similares que en algunas otras materias, ¿no? ¿Qué es homogéneo? ¿Qué es heterogéneo? Muy bien, entonces, en este caso, Nicole dice, son fracciones pilas, homogéneas. ¿Por qué? Vamos a utilizar los términos. No es el número de abajo, es el denominador. En el denominador tenemos el 3 en las dos fracciones o dos números racionales, ¿sí? Por tener el número, el mismo número en el denominador, ¿qué hacemos? Pues al hacer la operación, pilas, en este caso la suma, dejamos el mismo denominador.
¿Listo? Y sumamos los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Pues en este caso aquí quedaría, ¿listo? Para hacerlo más, o que quede más claro, pues aquí quedaría 2 más 4 en el numerador. ¿Listo? Y aquí, pues esto sería igual. Lo voy a hacer paso por paso, por si hay preguntas. ¿Esto quedaría igual a cuánto? A 6 tercios. ¿Listo? De esa forma se hace. ¿Listo? Y si no tenemos... en este caso, claro, se puede. Aquí, tener en cuenta que pues ya nosotros venimos de un proceso, entonces, esto de aquí o el 6 tercios se puede simplificar. ¿De qué manera? A ver, listo. ¿Quién me mencionó? ¿Cómo quedaría esto? Pues se puede sacar de mitad o... digamos, al 6 se le puede sacar mitad, pero al 3 no. Entonces, la próxima clase, entonces, creo que es cuando se va. Se sacaría tercera, ¿no, profe? Se sacaría tercera. Sí. Porque no es bien, vamos a escuchar entonces en este caso, y que ya lo mencionaron todos, ya saben, sacamos entonces tercera. Recuerden que como tanto el numerador y denominador tenemos que sacar en la misma cantidad de partes, en este caso, bueno, 3. ¿Qué es sacar tercera o dicho de otra forma? Vamos a dividir en 3, ¿listo? Entonces 6 dividido en 3, 2, y 3 dividido en 3, ¿listo? Y nos queda de esa forma, ¿listo? Ahí ya nos queda 2 sobre 1. Recordemos, formas de leer números racionales o fracciones. En este caso, podemos utilizar, como en este caso, 6 tercios o 6 sobre 3. De las dos formas lo podemos leer, ¿bien? Bueno, el otro ejemplo entonces, yo voy a copiar entonces, voy acá a dar, ¿listo? Acá, otro ejemplo, entonces aquí, si nosotros tenemos estas operaciones y vamos a sumar, entonces vamos a ver qué resultado nos da. ¿Listo? Tenemos aquí, coloquemos un 6. ¿Listo? ¿Cuánto me da esta suma? Vamos a ver. Por favor, el que tome la palabra, intentemos que no haya mucha bulla, porque si no, no escuchamos casi nada. Y lo ideal es que esos aportes o esas intervenciones que nosotros hagamos, pues puedan escucharlo nuestros compañeros. ¿Listo? Porque pues son muy valiosos. Vamos a ver por acá, creo que me están... miro el chat. Ah, bueno, bien. Al igual ahí está quedando la grabación de la clase. Ya vamos pues como tal a dar indicaciones, encontramos todas las grabaciones para que se puedan colocar al día los que entren tarde, bueno. Listo, ¿quién por acá me está hablando? No, porque... bueno, cuénteme. Los... listo, bueno. Para mí me dio 11 sobre 15. Porque ¿cuánto? No se puede simplificar más. 11 sobre 15. Listo, vamos a ver. Dylan, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? ¿Le dio distinto? ¿Por qué? Pues, profe, a mí también me dio lo mismo. Bueno, perfecto. No se puede simplificar más también. Bueno, vamos entonces. Voy a elegir a alguien que me dé indicaciones. Profe, ahí coloqué esto, yo hice esto. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, Juan. Juan, lo escucho. Viendo mi pantalla, usted me va a dar las indicaciones. Y, por favor, todos muy atentos, verifican si sí les quedó igual. ¿Listo, Juan? Lo escucho. ¿Yo? Sí. Ah, profe, pues yo le hice primero la multiplicación de abajo, que es 5 por 6, 30. Y listo, después entonces, vamos a colocarlo así, ¿listo? Entonces, paso por paso, para que entendamos si hay preguntas, pues puedan preguntar. 5 por 6, vamos a escribirlo así, ¿listo? Y en la parte de arriba, ¿cómo queda? En el numerador. Sería 2 por 6 y 5 por 2. Listo, listo. 2 por 6, ¿qué signo llevaría aquí, Juan? Más. Listo, más. Listo, 5. Así quedaría. O sea, ese es el desarrollo que debemos tomar en cuenta, ¿cierto, Juan? Sí, señor. Listo, igual. ¿Cómo nos queda? 22 sobre 30. Vamos a ver, entonces, si hacemos el paso por paso, 2 por 6, ¿cuánto es, Juan? 12. 12, queda más 5 por 2.
10. 10. Y acá de una vez ya colocamos el 30. ¿Listo? Para que vean el paso por paso algunos y pues puedan recordar algunas cositas. Y ahora sí, entonces nos da, en la parte, o en el numerador, tenemos un 22. ¿Listo? 22. Y aquí tenemos un 30. 30. Perfecto. Bien, y para simplificarlo, Juan, lo escuchamos. Por segunda, la mitad de un, la mitad de 22, 11 y la mitad de 30, 15. Listo, entonces aquí nos queda 11 y aquí nos queda 15. 15. Perfecto, miren que ahí está todo el desarrollo paso por paso, para, porque sé que algunos no recuerdan muy bien, en este caso, pues las operaciones o cómo se hace. Creo que aquí alguien me quiere, Miguel, ¿algún comentario? Profe, pero no se supone que cuando es, cuando son dos números iguales, se pasa el 2 y ya. O sea, como hicimos abajo con el 3. Profe, pero eso pues, solo vale para la parte de abajo, ¿no? Para el 2 solo se puede abajo. Bueno, sí, hablemos, pero miren que mucha, y muy bien por los aportes, Sofi hace la aclaración también por acá, Juan, bueno, y algunos más. Hablemos entonces. Cuando hablamos de la parte de abajo, pues yo lo primero que hago es como mirar por acá abajo, no sé, ¿sí? Hablemos, el denominador, ¿bien? El denominador es lo que, el, los números que están en la parte de abajo, o abajo, y arriba es el numerador, en este caso. La pregunta que hace Miguel es, o sea, hay que hacer la aclaración. Miguel, recordemos que para poder sumar directo, que directo es en este primer ejemplo, ¿listo? Aquí en este, es que el denominador sea el mismo, pero solo sucede cuando el denominador es el mismo, ¿sí? O sea, el número de abajo, lo que llaman ustedes el número de abajo. Cuando no es el mismo, pues tenemos que hacer este proceso de aquí. Muchos lo conocen como que el dulce, que en X, que el dulcecito. Olvidemos esos nombres. Este es el proceso que se aplica y listo. ¿Bien? Tomando en cuenta los, el numerador, denominador y demás. ¿Listo? Entonces, Miguel, para tener en cuenta, lo primero que nosotros identificamos cuando vamos a hacer sea una suma o una resta, porque la suma y la resta es igual, es que el de, si el denominador es igual. Si es igual, sumamos de manera directa. Entonces, dejamos el mismo denominador como acá y sumamos los numeradores. De no ser así, como en este ejemplo, aplicamos este proceso. ¿Listo, Miguel? ¿Alguna otra duda? Pregunta, muchachos. ¿Quién tiene dudas, preguntas hasta el momento? Yo tengo una pregunta. Cuénteme, Juan. Digamos ahí en la del denominador que es igual. Yo la hice de las dos formas. Digamos de la de abajo también, que se hace toda la... O sea, sin sumar el denominador de abajo da igual. No importa hacer también así. Claro, Juan. Y es bueno aclarar esto, ¿no? Sea el que tengamos denominadores iguales o distintos, podemos aplicar esta forma, Juan, que esa es la pregunta que tiene. Y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa, Juan? Cuando ya nosotros tenemos mucha experiencia, y por ejemplo ya estamos en otro grado, pues lo que nosotros buscamos es optimizar tiempo. ¿Bien? No, eso no se llama pereza. Las matemáticas son así. Si nosotros ya somos muy pilos y sabemos varias formas, que es la pregunta que hace Juan, nosotros ya después solo identificamos. Si tienen el mismo denominador, pues lo hacemos de esta forma porque queda más corto. ¿Listo, Juan? Pero también lo podemos hacer de esta forma y nos va a dar exactamente lo mismo. No importa, se puede hacer. ¿Listo? Bien. ¿Cómo? Y algo muy importante también a partir del comentario o la pregunta que hace Juan. Nosotros podemos trabajar como nos sintamos más cómodos. Pilas, yo puedo mostrar una forma de hacerlo, pero si usted se siente más cómodo haciéndolo por otro método, ¿sí? Y usted cree que es más corto, hágalo desde que haya un proceso y obtengamos el mismo resultado. ¿Bien? Bueno, preguntas aparte de las que ya hicieron. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, vamos entonces con otro... En este caso, esto se toma en cuenta, por favor, escribamos ahí. Este proceso, o esto que acabamos de hacer con estos dos pequeños ejercicios, se toma en cuenta para suma y resta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo rápido con resta, pero con los mismos valores, a ver cuánto nos da. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Cambio acá
el signo, mire. Entonces aquí en vez de más, coloco un menos. ¿Listo? Y aquí, en este caso, ¿qué cambiaría? Pilas aquí porque voy a cambiar esto, ¿listo? Entonces, para que no se me vayan a confundir, voy a dejarlo un poco más abajo este. Aquí lo que cambió fue el signo. Miren que se aplica exactamente los mismos principios. Cuando tenemos 2 tercios menos 4 tercios, lo que hacemos es el mismo proceso. Identificamos que tiene el mismo denominador. Por esta razón, ¿listo? El mismo denominador. Por esta razón, dejamos el mismo denominador. Y restamos de forma directa. Pilas, por tener el mismo denominador. ¿Cuánto nos da esto? Entonces nos queda 2 pilas. Importante aquí porque aparece algo que vimos ya en el video, ¿no? 2 menos 4, ¿cuánto nos da? ¿Sería menos 2? Menos 2. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces aquí quedaría el menos 2. Queda arriba, en la parte, o sea, en el numerador. Bueno, ¿y cuánto? ¿Esto lo podemos simplificar o queda así? ¿Ya no hay nada más, profe, que hacer ahí? Profe, es que no estoy segura, no estoy muy segura, pero digamos, creo que menos por más es igual a más, entonces quedaría positivo, ¿no? Pilas, importante tener la ley de los signos presente. ¿Queda positivo o negativo esta fracción? Positiva, ¿no? Negativa. Negativa. Entonces, esto quedaría de esta forma. ¿Listo? Es lo mismo, miren que esto, que lo vimos en el video para que tengamos, y que a veces hay dudas en eso. Esto de aquí se puede escribir, o sea, queda menos 2 tercios. ¿Por qué? Respondemos a Sofi. Sofi, menos por más o signos distintos nos da negativo. ¿Listo? Ahí, ahorita hicimos la aclaración. Ley de los signos. Cuando multiplicamos o dividimos, ¿listo? Signos iguales nos da positivo. Signos distintos, negativo. Esa fue la conclusión que sacamos o que podemos sacar de la ley de los signos. Bien, miren que solo cambió que el signo y pues las operaciones. Ahora hagámoslo con la parte de abajo. Cambiemos ese signo. Menos. Aquí. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver, hagámosla ahí y me dicen. ¿Cuánto nos da? Dylan, cuénteme. Dylan, ¿tenía alguna duda, pregunta? Qué pena. Profe, sí, señor. Es que me estaba dando cuenta. Y en la de abajo, en la segunda, que tenía yo ya, está utilizando ¿cómo decir? La forma de la carita feliz, ¿no? Ah, bueno, sí, Dylan. En este caso, como nosotros en algún momento somos muy... como muy distantes a las matemáticas, ¿no? Entonces, siempre que dicen, vamos a ver matemáticas, ya todo el mundo o la gran mayoría dice, uy, qué pereza. Esas son formas de pronto de mostrarles a ustedes cuando están en los cursos inferiores una forma bonita de las matemáticas, pero ya con ustedes, pues con en el grado que están, pues yo creo que no es necesario. Entonces, en este caso, yo he escuchado muchas cosas mientras van trabajando, yo les voy comentando, que el método del dulcecito, que la carita feliz, que el tamal, que la... O sea, yo he escuchado muchas cosas. Entonces, yo creo que debemos dejar eso a un lado y pues mirar el proceso como aquí como lo podemos observar, ¿no? Son las diagonales. Sí, se forma una carita feliz efectivamente, porque si nosotros hacemos acá entonces las diagonales, queda una X como si fueran los ojos, y aquí cuando multiplicamos 5 por 6, pues nos quedaría la boca, ¿no, Dylan? Pero entonces... eso es, o quiere decir, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo, Dina. Estamos hablando de lo mismo. Sofi, cuénteme. Listo, profe. ¿El resultado me dio? ¿Digo? ¿El resultado? Sí, sí, sí. No, Sofi. Vamos a seguir el paso por paso que encontramos aquí. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué, Sofi? ¿Por qué hacemos este proceso? ¿Cuál es la razón? Porque pues se va a hacer igual que la suma, solo que a la hora de ya el resultado de la multiplicación, pues se va a restar y no a sumar como lo hicimos antes. Listo. Ahí yo cambié lo que está diciendo Sofi. O sea, lo coloqué en notación matemática. Listo, Sofi. Ahora sí. Vamos a hacer paso por paso. Entonces nos queda lo mismo acá, pero lo que nos decía Sofi. Esto es un menos. ¿Listo? Ahí vamos. Ahí voy bien, Sofi. Sí, señor. Perfecto. ¿Cuánto nos dio aquí entonces? 2. Listo, aquí nos dio 2. Listo, 30.
¿Y cómo nos queda nuestro resultado? 1 sobre 15. Listo, perfecto. Miren aquí, por favor, verificamos resultado. En sus cuadernos van verificando. Listo, miran mi pantalla, verificamos nuestro cuaderno y decimos, si hay dudas, preguntas, los escucho, muchachos. Preguntas. Listo. Miren que para suma y resta es lo mismo, solo que debemos ser muy cuidadosos pues con el signo. Suma lleva un más, resta lleva un menos. Pilas con esto, ¿listo? Que no se nos quede por ahí en stand-by. Esto también quiere decir que cuando tenemos los números racionales o fracciones con el mismo denominador, quiere decir que son fracciones homogéneas. ¿Listo? ¿Por qué homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Heterogéneas son las que tienen distinto denominador, ¿listo? Porque a veces en algunos textos cuando vamos a revisar nos dicen eso y ustedes dicen, oiga, pero nosotros no hablamos nada de heterogéneo homogéneo, eso suena como a mezclas, pero bueno, se utiliza. Vamos ahora entonces con multiplicaciones, ¿listo? O producto, que es lo mismo. Vamos entonces a hacer aquí. En vez de esto voy a colocar un por. Manejamos varias notaciones, ¿no? Aquí voy a manejar un por, pero podemos colocar un punto, que también quiere decir, pues, que vamos a multiplicar. Entonces, vamos a hacer esta. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Yo voy a borrarlo de aquí. ¿Listo? Bien, hasta acá. Y borro esto. ¿Cuánto nos da esa multiplicación, muchachos? ¿O de qué forma lo hacemos? ¿Quién quiere tomar la palabra? Alguien que no haya participado. Muy bien y excelente trabajo, Juan. Sofi también, vamos a darle la palabra a alguien más. Vamos a escuchar, no sé, a Giselle. Giselle, cuénteme, ¿cuánto da esto? Profe, es que no, o sea, estaba copiando lo que nos dijiste. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Vamos a dar 2 minuticos y ya entonces le doy la palabra a alguien, ¿listo? Ahí dejo el ejercicio. Pilas, estamos que en el de arriba, voy a borrar este pues para que no nos confundamos, ya lo copiamos. Vamos a hacer estos 2 ejercicios y vamos a ver qué pasa entonces en este caso si son fracciones homogéneas, ¿sí? O en este caso heterogéneas. Vamos a ver. Pilas, estamos en el producto, ¿bien? En el producto. Profe, ponga a cargar el computador. Sí, perfecto. Casi se me apaga y los dejo solos. Bien, por acá ya están tomando la palabra. Voy a escuchar a Eric. Eric, cuénteme. Profe, pues yo pienso que la multiplicación se hace de frente. Listo, ¿qué es de frente, Eric? ¿A qué nos referimos con de frente? Digamos, 2 por 4 y el 3 creo que queda igual. Bueno, vamos a entonces, y que esto precisamente es para salir de dudas, ¿no? Pregunten todo si hay dudas. Me dice Eric que queda así en el numerador y que abajo queda 3. Listo, vamos a ver si hay más comentarios. Gracias, Eric. Vamos a escuchar por acá. A Miguel, es el que Miguel nos quiere hacer comentarios. No. Listo. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Esto está bien? Como nos dice Eric, ¿quedaría así? O sea, aquí quedaría, en este caso, 8 tercios. ¿Ustedes qué dicen? Pilas, no estoy diciendo que quede. Bueno, voy a darle la palabra. Alison, cuénteme. Sí, profe. Pero pues obviamente toca simplificarlo, pero si no, no he podido. Profe, yo siento que no. Listo, pues, profe, ¿por qué? Si fue mal, así se ayuda. Alison tiene la palabra, ¿listo? Alison, la escuchamos. Pues profe, si no estoy mal, así se hace la división y esta se hace de que digamos 3 por 4 al frente y 3 2 por 3 arriba al lado del que estaba de al lado del 3 por 4. Bueno, listo, vamos entonces ya. Alison nos está mencionando aquí algo. Vamos a ver,
¿Listo? Vamos a ver, ya voy a hablar de qué forma se hace. Miguel, cuénteme. Profe, yo digo que si es como Alison, pero que abajo se hace 3 por 3 y abajo queda 9. Listo, miren aquí entonces una cosa y de pronto Sofi, cuénteme, Sofi, antes de porque Sofi dijo, ya no me tomo en cuenta, Sofi, cuénteme. No, profe, sí, como dijo Miguel, digamos, sí, así 3 por 3, pues 9, así toda directa. Listo, bien, vamos a ver de qué, a qué nos referimos directa, de frente, mire todos los términos que utilizamos. Manuela, cuénteme. Profe, Vaneki, digamos, 3 por 2 es arriba. Y 3 por 4 es abajo. Listo, vamos a ver, listo. Manuela nos da otra indicación. Listo, muchachos, todos muy atentos. ¿De qué forma hacemos la multiplicación? La multiplicación, profe, cuando nos referimos... ¿Por acá quién? Nicole, la escuchamos antes de continuar. Entonces, donde yo me acuerdo, va así. Va, o sea, de frente, la multiplicación. Y el 3, pues queda igual, pues porque es el mismo denominador. Hasta donde me acuerdo es así, va de frente. Bueno, miren entonces comentarios. Errores que cometemos, pilas. Cuando dejamos el mismo denominador, eso solo se aplica en suma y resta. Si quieren hacer esa nota, tomen nota de eso, pilas, solo suma y resta. Aquí no importa o no nos va a interesar que tenga el mismo o que sea el mismo denominador o distinto. ¿Por qué? Ustedes se refieren que se hace de frente, directo. ¿Qué quiere decir esto? Dicho en otras palabras o en términos matemáticos, lo que hacemos es lo siguiente. Numerador por numerador y denominador por denominador. Miren que aquí tenemos el mismo, no importa. Acá abajo debe quedar por 3. ¿Listo? Y de esta forma, entonces, nuestro resultado quedaría 8 novenos. O 8 sobre 9, como quieran leer. ¿Bien? Listo, entonces, ¿cómo quedaría la de abajo dicho esto? Profe, una pregunta, ¿pero hay cambios? ¿Cómo será la...? ¿Una pregunta qué? Por aquí me están preguntando. Sí, profe, es que cuando, digamos, en el segundo ejercicio, ¿cuál es numerar? ¿Sí es el numerador? ¿Cuál del numerador es igual por los dos? ¿Es igual como el que hicieron el primero o cambio? Ah, bueno, listo, perfecto. La pregunta aquí que nos hacen. Tomemos en cuenta que ya cuando estamos multiplicando, no nos va a interesar que tenga el mismo denominador o que sea distinto. Siempre se hace de la misma manera. Entonces, aquí hagamos el otro ejemplo. Miren que aquí tenemos el mismo denominador, se hace de esta forma. Cuando tiene distinto denominador, ¿cómo se hace? Sofi, la escucho. ¿Cómo quedaría aquí? Paso por paso, paso por paso. Paso por paso, entonces sería el 2 por 2. Sí. Y el 5 por 6, ¿no? Sí. Y el resultado de arriba sería pues 2 por 2, 4 y 5 por 6, 30. Listo, 4 y 5 por 6, 30. Y se simplifica a la mitad. Listo. A ese, bueno, sacamos mitad en este caso, ¿y cómo nos quedaría? 2/15. Muy bien, perfecto. Listo, hasta ahí y de esa forma quedaría. Por favor, verificamos. Doy un minutico o dos para que usted pueda verificar. Listo, con lo que usted hizo. Si hay preguntas, muchachos, los escucho. Es el momento de preguntar. Bueno, a mí me quedó, yo pensé que era así, mejor dicho, salimos de dudas. Vamos entonces por acá. Sofi, bueno, Sofi, creo que en este caso, ¿quién tiene dudas, preguntas? Bien, creo que ninguno. Bueno, hasta ahí entonces llegaríamos el producto, que es lo mismo que multiplicación. Cuando hablen ustedes, hallemos el producto de dos números. ¿Qué es el producto? Multiplicarlos. ¿Listo? Sean racionales, enteros, decimales y demás. Bien, bueno, entonces... Vamos a continuar, pues, ahora con los cocientes. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a sacar el cociente de dos números, o sea, vamos a dividirlos. Listo, ahora hagamos lo mismo. En este caso ya cambiemos este signo. Ya no vamos entonces a colocar... El de multiplicación, sino vamos entonces a colocar
Vamos acá a ver si nos aparece súper rápido el simbolito de la división, ¿listo? Vamos acá. Y el de la división para que no nos vayamos a confundir. Hasta acá. Perfecto. Pero hay una pregunta. Cuénteme. Cuando es con división, ese es el mismo proceso que hicimos con multiplicación, ¿cierto? Pues porque es que dijiste que lo del mismo denominador solo se toma en cuenta cuando se resta y suma. O sea que con división también se multiplica en X. O es diferente. Bien. Sí, perfecto. Nicole, en este caso es una muy buena pregunta para poder iniciar. Entonces tengamos en cuenta comentarios que hemos hecho hasta el momento. En suma y resta es donde se toma en cuenta si tienen el mismo denominador o no. ¿Listo? Hasta ahí. En multiplicación vimos algo que ustedes dicen de frente. Operamos de frente o de forma directa. Sea que tengan el mismo denominador o sea distinto. ¿Bien? Eso es. Hasta ahí. Pilas, la división cambia. Vamos a ver entonces cuánto nos da estas dos divisiones. Miren que ya cambia el signo. Ojo, ya estamos en división. ¿Cuánto nos da y de qué forma se hace? Vamos a ver entonces en este caso cuánto nos da. ¿Listo? ¿Quién de pronto? Dos minuticos para que hagan la primera. Comentamos la primera y después vamos con la segunda. Entonces borro aquí esto para que no se me confundan. ¿Listo? Y lo de aquí. Borro esto también. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da, que alguien ahorita ya, profe, yo vamos escribiendo, vamos entonces haciendo las observaciones. Listo, por favor, entonces, ¿quién quiere, en este caso, indicarme, pilas, los que tomen la palabra, vamos a indicarlo paso por paso? ¿Cuál es la idea? Que todos nuestros compañeros recuerden esto. Yo sé que algunos todavía hasta dudas tienen, inclusive de 2 años de ver operaciones con racionales, pero bueno, la idea es salir de esas dudas. Bien, ¿quién quiere tomar la palabra? Listo, veo Juan. Listo, yo, Joan, vamos a ver. Lo escucho. Me da las indicaciones, yo voy escribiendo. ¿Listo? Vamos con el primero. ¿Cómo nos queda esto? Pues, profe, de lo que yo me acuerdo en división es que se hace en cruz. O sea que 2 por 3 sería 6 y 3 por 4... ¿Pero dónde 2? Lo coloco? ¿Dónde coloco 2 por 3? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. Listo, regáleme un segundo, 2 por 3, listo, ya. 4 en el denominador. Listo, y 3 por 4 en el denominador, muy bien. Listo, aquí me daría igual entonces a que... Joan. A 6. Sí. A 6 en el numerador y 2 en el denominador. Y es simplificado. Listo. ¿Cuánto nos da? 3 sextos. 3 sextos. Listo, ¿a todos les dio igual? Profe, yo lo hice al revés. Y después lo hice, profe, otra vez. Listo, es que vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué nos queda? Un tercio. Listo. Bien, Juan, cuénteme, ahora sí, muchas gracias, Joan, perfecto, quedó perfecto, Joan, muy bien, vamos a escuchar a Juan. Juan, me decía que le quedó, ¿cómo lo hizo? ¿Qué cambió? O sea, yo no, al hacerlo en diagonal, profe, yo no puse, digamos, 2 por 3, lo puse en el, denominador, y 4 por 3, en el numerador. Listo, aquí para que de pronto podamos tomar en cuenta algo. Cuando Joan se refiere a que lo hacemos en X pilas porque nos podemos confundir. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Voy a cambiar de color. En este caso, siempre comenzamos con esta diagonal.
¿Listo? Esta diagonal la voy a colocar color rojo. Esta diagonal de aquí, o sea, 2 por 3, que es lo que encontramos aquí, miren, lo voy a colocar del mismo color, es color rojo. Siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta multiplicación que hacemos, pilas, aunque estamos en división, multiplicamos. Queda en el numerador. Y esta de aquí, este de aquí con este de aquí, lo voy a colocar, no sé, color amarillo. Es lo de abajo, o sea, como tal lo colocamos en el denominador. ¿Bien? Para que no se confundan. Si quieren, pueden hacer la aclaración ahí. Siempre en división lo hacemos de esa manera. Entonces, miren que en división y en multiplicación no nos interesa si tiene el mismo denominador o es distinto. Da igual. ¿Sí? Siempre se hace de la misma manera. Vamos a ver entonces cuánto nos da ya después de dar este o hacer este ejercicio. Muy bien, Joan. ¿Cuánto nos da esto de aquí o esta división? Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Sophie, ya tiene hecha la segunda? No, profesor, una pregunta. Ah, esto, listo, cuéntame. Entonces, para la división, entonces se multiplica es en X, ¿no? El numerador con el denominador. Sí, en este caso, recordemos que cuando mencionamos en X, yo sé que hay muchos que se confunden. Bueno, ¿cómo así que en X? Lo que hacemos es las diagonales, ¿no? Entonces, la primera diagonal va en el numerador, como vemos acá, 2 por 3. Y la segunda diagonal va en el denominador, listo, lo que llamamos X, listo. Sí, pero es como para aclarar qué es lo que nosotros nos referimos con hacerlo en X. ¿Bien? Listo, ahí están los colorcitos para que no se me confunda. Por acá. Eric, cuénteme, señor. Profe, yo tengo una pregunta también. Cuénteme, lo escucho. Ese es el problema de arriba. Listo. El resultado de la simplificación de 3 y de 6 da un medio, ¿no? Vamos a ver, y por eso mismo, bueno, estaba esperando a ver si todos estaban de acuerdo o no. Entonces, en este caso, listo, efectivamente hasta aquí doy fe y aseguro que da 6 sobre 12. Bien, pero ¿de qué manera se estamos simplificando? ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, 3 sextos. ¿O qué hicimos ahí? Listo. Entonces, ¿qué hicimos acá? 6 sobre 12. Lo que hicimos acá es la mitad. La mitad de 6 es 3. ¿Sí? Y la mitad de 12 es 6. Acá lo que hacemos es sacar tercera. Entonces, tercera de 3, 1. ¿Listo? Y tercera de 6, ¿cuánto es? ¿Es 3? No, profe. Es 2, porque por 3 da 9. Claro que sí, muy bien. ¿Listo? Miren que esa es la idea. Aquí pilas al simplificar. Porque si no, pues grave. O inclusive, miren que podemos ya después de ser unos... Sí, pero con error. Listo, muy bien, no hay problema. Aquí es, por eso es lo mismo que estamos con las dudas, preguntas, mirando y vamos corrigiendo. No hay ningún problema que nos equivoquemos. Miren que aquí, muchachos, podemos desde 6 sobre 12 llegar a un medio. ¿Cómo? En vez de sacar mitad acá, saquemos sexta. Sexta de 6, 1. Y sexta de 12, 2. Y listo, y nos ahorramos tiempo. ¿Listo? Mientras vamos tomando, pues, o mirando algunas formas, pues nos demoramos o colocamos el paso por paso. Pero creería que aquí no es necesario colocar 3 sextos porque una vez saquemos sexta aquí. Y que nos quede mucho más fácil simplificar. ¿Listo? Bien, listo, hasta ahí entonces. Ahora sí, nos quedó bien. Yo también. Sofi, cuénteme, ¿cuánto nos da la de abajo? Entonces sería 2 por 6. Listo, acá entonces 2 por 6. Y 5 por 2. Y 5 por 2. Y listo. 2 por 6 sería 12 y 5 por 2, 10. Listo, regálenme un segundo, 12, y acá, 10. ¿Y si lo simplificamos nos queda 6 quintos? Nos quedaría, me dice, 6
Quintos. Y listo, quedaría así, Sofi. ¿Los demás? ¿De acuerdo? Nos quedó profe. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, miren que estos pequeños ejercicios, ¿sí? Eran para aclarar algunas dudas, entonces pues la idea es que usted pregunte. Muchachos, no nos quedemos con dudas e inquietudes que tengamos. Sé que esto lo han trabajado antes, pero era como para poder iniciar y tomar en cuenta esto. Luego de esto y de recordar, ¿sí? Miren que esto también lo podemos expresar como números decimales. Entonces la idea también es recordar, pues, cuál es el proceso o los pasos que debemos aplicar en cuanto ya a números decimales, hacerlo de la forma trivial. ¿A qué me refiero? De la forma como trabajamos o que debemos colocar un número encima de otro o debajo para poder hacer la operación o la respectiva operación, ¿listo? Bien, esto entonces lo vamos a mirar con suma y resta. Entonces digamos lo mismo, pero ahora con números decimales. ¿Listo? Voy a tomar en cuenta esto, a colocarlo de color negro para que ya no nos confundamos. Y acá, entonces, vamos a tomar en cuenta, este 2/3 en número decimal, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cuánto es 2/3? ¿Quién me puede decir? O sea, ¿a qué me refiero? 2 dividido en 3, ¿cuánto nos da? Profe, creo que 0,7. Tomémoslo como 0,7, ¿listo? Porque el resultado, si no estoy mal, el resultado da 0,666666 periódico. Entonces, esto lo escribámoslo como un 0,7. ¿Listo? Acá vamos a sumar. ¿Listo? Pero para sumar, entonces vamos a intentar colocarlo, pues, de la forma trivial. Uno encima del otro. Entonces voy a borrar esto. ¿Listo? Aquí para de pronto ya, esto ya lo hicimos. Tener en cuenta el número y borrar esto. ¿Listo? Bueno, ¿a qué vamos o con qué vamos a continuar? 3/4. ¿Cómo puedo escribir 3/4? Alguien que me diga, es decir, no, 4/3. O sea, 4 dividido en 3. ¿Cuánto me da? Bueno, así como tú dijiste ahorita, pero la diferencia es que sería 1.3, ¿no? Listo, vamos entonces a colocar aquí, bien, 1.3. Listo, vamos a hacer esa suma. ¿Cuánto nos da esa suma? Pilas. La vamos a hacer a puño y letra. Ya después vamos a tener oportunidad de utilizar algunas herramientas, pero hagámoslo. Recuerden que esto nosotros, generalmente, lo que hacemos es colocarlo de esta manera, ¿no? Aquí. Es como si nosotros colocáramos esto acá. ¿Listo? Bueno, en este caso voy acá a borrar, de pronto para colocarlo más acá. Es como si nosotros hiciéramos esto. ¿Listo? O sea, miren que nos queda 0,7 más, y aquí colocaríamos el más, ¿no? En vez de que nos quedara así. ¿Cuánto nos da? 2. A mí también 2. A mí también, profe. Perfecto. Listo, entonces, para esto, ¿ya lo hicieron? ¿Quién me puede mostrar por medio de la cámara cómo quedó? Así, rápido, el desarrollo, cómo lo hicimos ahí en nuestro cuaderno. Y yo fijo pantallas. Para que puedan mirar los demás. ¿Quién quiere mostrar su cuaderno? Creo que Miguel. ¿Miguel? Pero entonces le tocaría... Es perfecto, quitar el fondo, si no, no nos deja. Fijo entonces a Miguel. Fijo a mi tocayo. Y vamos a ver si nos permite ver. De pronto acercarlo un poco más, Miguel. Porque no nos está permitiendo ver. Listo, creo, ahí ya alcancé, bien. Vamos entonces, antes de continuar, ¿sí? Voy a enviar un link, y muchachos, miren que cuando nosotros trabajamos, un comentario antes de continuar,
Cuando nosotros trabajamos, en este caso muy juiciosos, muy atentos, se nos pasa el tiempo muy rápido. Cuando trabajemos de esta forma, lo que vamos a hacer es que dejar algunos ejercicios, ¿sí? O que ustedes puedan observar algunos videos y que podamos dar o preguntar, sacar algunas preguntas si tenemos, de, a partir de estos mismos. Entonces, les voy a dar un link donde ustedes pueden ingresar y estos 20, 25 minutos que nos quedan de clase, vamos a observar y hacer preguntas. Ahí en estos videos nos van a explicar las formas que nosotros podemos operar los números decimales, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, pilas en mi pantalla para poderles explicar de qué forma vamos a ingresar. Y esto sí lo vamos a ver cada uno. Entonces, yo voy a estar aquí, vamos a estar conectados, pero viendo nuestros videos, sacando nuestros apuntes en nuestro cuaderno. Pilas, ojo, muy importante, que seamos muy responsables de sacar nuestros apuntes o ideas principales. Miren, entonces, me dirijo a la clase. Por acá creo que se me cerró. Voy entonces por acá rápido. ¿Listo? Y en la clase yo voy a habilitar esos links, pues para que ustedes lo tengan. En la clase vamos a encontrarlo de esta forma. ¿Listo? Yo voy a habilitar esto. Es este de aquí. Ya voy a enviar la dirección. Cuando ingresemos vamos a encontrar lo siguiente. En esta pantalla vamos a encontrar pues suma y resta de expresiones decimales. Un video donde nos explican de una forma muy clara, porque yo ya entonces lo estuve revisando, muy clara de qué forma se hacen las operaciones. ¿Listo? Ya más adelante pues vamos a optimizar tiempo utilizando alguna herramienta, pero por ahora vamos a hacer o vamos a tener en cuenta ese proceso. Aquí ven sumas y restas, que es lo mismo que vimos con los racionales. ¿Listo? Tomándolos en cuenta o escribiéndolos como fracciones. Y acá abajito, cuando ustedes terminan, también podemos revisar como tal. Entonces, divisiones y multiplicaciones. Entonces podemos ver tres videos. Este de aquí y estos dos de aquí. Si hay dudas, por favor, entonces, para que me pregunten. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a enviar el link al chat para que ustedes puedan ingresar de una vez. ¿Listo? Entonces, acá está. Listo, muchachos. Ingresamos. Este poco tiempo es ver los videitos, son muy cortos, tomar los respectivos apuntes. De igual forma como hicimos en el primero, hicimos un mapa descriptivo, un mapa mental, o sea, muy rápido. Los conceptos más importantes para recordar algunos conceptos. ¿Listo? Entonces, muchachos, en el chat ya está el link. Lo envío dos veces para que ingresen y vean ahí cada uno el video. Tome apuntes. Si hay preguntas, escríbala. Y al final, antes de finalizar, profe, yo tengo una duda en cuanto a este video. ¿Por qué sucede esto en tal parte? Dice, bueno, y listo. Y aclaramos. ¿Listo, muchachos? Entonces, estoy pendiente a cualquier inquietud, duda. Voy revisando cámaras. Listo, mantenemos nuestros micrófonos desactivados. ¿Profe, vemos los tres? Claro que sí, Nicole. La idea es entonces que vemos primero el de suma y resta y luego vemos el de división y multiplicación. Son cortos, no son largos. Entonces, muy, muy atentos. Y tomamos apuntes, lo pausamos, tomamos apuntes, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, ya para de pronto dejarlos de interrumpir con que están viendo sus videos. Tomemos apunte de un ejemplo de cada operación. Entonces, si hicieron una suma, hagamos la suma. Listo, ya quedó. Una resta, una división y una multiplicación. También que hagan parte de los apuntes, ¿listo? Bien. Claro que sí, cuénteme. Nos metemos en la página que nos envió y salen tres cuadritos distintos. Nos metemos en uno de ellos. Sí, ahí en la página que les envié, vuelvo a compartir de pronto por si todavía quedan dudas. Ustedes al ingresar encuentran esto de aquí. Creo que ya estoy compartiendo. Listo, ya ven mi pantalla. Esto de aquí, entonces bajamos, vemos este. Listo, y los de abajo pilas. Este no. El que dice cociente de expresiones decimales y producto de expresiones decimales. Este y este. ¿Listo? Junto con este. Solo esos tres.
Bueno, profe, gracias. Listo, Giselle.